la princesa Peach en un comentario y la verdad es que para esta batalla puede estar bastante bien. Vamos a ver quién ha sido. Vamos a ver quién ha sido y le vamos a dar las gracias por ese comentario. Pedro Fernández Trapiella o Trapiella, ¿vale? Que me dijo que era su personaje favorito y pienso que en este nos puede venir mejor que el propio Luigi. Nos puede venir mejor que Luigi, porque pega en área. Y puede venirnos bien. Vamos a ver los Sparks. Sí que es cierto que me viene también bien por el escudito. Así que eso, punto número 2. Vamos a ponerle el escudito este y el reflejo. Y el potenciador a este. Y vamos a comprobar qué es lo que les afecta a los fantasmitas estos. ¿Era congelación? No acuerdo si era congelación. A ver. Contra estos. Congelación. Es que lo vi. Lo vi porque lo intenté en otro momento. Lodo, congelación. Vale, vamos a revisar los Sparks. Vale. Vamos a poner el Spark de acelerón, congelación. Ah, vale, abajo digo turbocarga, ¿no? Ataque de congelación. Es ataque de congelación. Vamos a ponerle invisibilidad a este. Y congelación. Porque pone resistente a quemaduras. Entonces yo creo que lo más adecuado es esto. Pero claro, me conviene darle con Peach en este caso. Tengo uno de defensa en cada uno, más uno de ataque. Así que en ese punto vamos perfectos, creo yo. De hecho, aquí, si lo mejoro. Vale, voy a mejorarlo. Lo sabe todo el mundo. Me compensa. Y luego el de invisibilidad. Dos turnos, si lo mejoro. Uf. Vamos a darle. Vamos a darle. Y este. Nah, este sí que me da más o menos igual. Vale. Creo que vamos bastante bien. Porque tengo dos de congelación aquí. Y con Peach, vamos a ver, con Peach que es Spark. Disculpad que tarde tanto, pero creo que es necesario. Con Peach puedo darle el ataque de congelación. Así que perfecto. Vale, vamos allá. Vamos con Peach. Comprobación de que cuando salgo por aquí puedo moverme un poquito más. Me sitúo detrás de este. Si le ataco a este, le golpeo a los dos. Vale, sería perfecto. Vamos a activar el primer escudito a este. No, mierda, fallo. Tenía que haberle dado el congelación. Vamos a reiniciar un momento. Vamos a reiniciar la batalla. Disculpadme. Vamos a reiniciar la batalla. Vamos a hacerlo bien. Lo que no sé si. No me guarda, sí me guarda, ¿no? Los Sparks. Disculpad, ¿eh? Los Sparks, ¿me los ha guardado? Sí, me los ha guardado. Vale, perfecto. Pues vamos allá. No, quiero a Peach. ¿Qué haces? Estoy. Que no sé qué me pasa hoy. No sé qué me pasa en este momento, ¿vale? Estoy distraído, disculpad, he perdido un minutito aquí por la cara. Vamos allá con Peach. No quería saltar, quería darle a entrar, pedazo de caca. Vamos a ponernos con esta aquí. Un acelerón. Vamos a asegurarnos el matarnos. Y ya no tengo más. Vale. Activamos el ataque de congelación.
Y en vez de atacar a este, le dañamos a este. Perfecto. Me he cargado a dos. ¿Cómo bajo para ahí? Están por ahí. Y con este tampoco podría hacer gran cosa. Porque no puedo... Podría bajarme ahí y arriesgarme, pero no quiero arriesgar. Así que... Y es que a este... ¿No le doy de ninguna manera? Sí, vale, le doy aquí. Me interesa darle a ese por... ...3%, pero aquí sí que le doy. Con un poco de suerte... Esto era congelación, ¿verdad? Esto es invisibilidad. Pues vamos a... activarnos. Soy un burro. Ah, no, no, no. Está bien hecho, está bien hecho. Con esta... El reflector... El reflejo... Es solo a uno. Vale. Puedo ponerlo aquí... Y por si las flies se mueven mucho, porque estos saltan y todo eso. No, no voy a gastar nada. Gasto el disparo y ya está. 0%, tío, ¿en serio? Vamos a ver si logramos matarla. Pero primero vamos a poner esto. Activamos la habilidad, ¿vale? Y vamos a darle a este. No le mato, pero bueno, algo es algo. Y ya está. Yo creo que... Porque con este... Me activo el reflejo. Es que malo será que me alcancen desde ahí, ¿no? Vamos a pasar de turno. Yo creo que a Edge seguramente me lo maten. El daño en área ha matado al otro, así que eso es God, chavales. Buf, 600, ¿eh? Me lo... Vale. Peach. Peach, peach, peach. Con Peach... Vamos a... Vamos a proteger al equipo un turno. Con esta vamos a curar. Y con este vamos a hacer invisibilidad. Nah, me sobra la invisibilidad porque activa el escudo. Pero bueno, me podían haber dañado. Vamos a quedarnos aquí. Y mato a dos. Y le daño a los otros. Pero. Me hace. Y aunque sea... Le doy a esto. Me activo esto, que mato a dos y daño mucho al otro. No calculé bien el dónde ponerme para los acelerones. Esto lo calculé bastante mal. Me interesa darle acelerones con esta. Yo creo que sí que me interesa. Espero llegar a poder darle. No me lo puedo creer, macho. Por si las flies. Me quedo súper expuesto, tío. No me lo puedo creer. Ya me queda
Con esta llego a alcanzarles. Sí, llego a alcanzarles. Puedo ponerme aquí. Sigo dándoles, pues voy a disparar. Y con esta me quedo aquí. Vale, creo que no tengo nada más que activar. Turno del rival. No sé cuántos salen de estos. Saldrá uno. Cero por el escudo. Salen dos. Vale. Nada, no tienen. Con este llego. No llego. Uno. ¿Esto qué hacía? Dos. Tres. Y voy a hacer salto. Curo. Salto. Me quedo aquí. Y este es acelerón. 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 Y con pitch vamos a activarnos esto. ¿Vale? Y con esta disparamos. Con Edge disparamos. Se me ha ido el sonido por la cara. Y con Rabbids me voy a quedar aquí. Como hemos activado la otra, van a ir a por ella, pero tiene una protección. Así que perfecto. No sé cuántos turnos quedan. Creo que dos más. ¿Por qué me va de repente el sonido mal? Vamos a actualizar la esta. Por la cara, ¿eh? Me quedan tres turnos todavía, ¿eh? Acelerón doble. Acelerón doble. Acelerón doble. Y bueno, ahora sería con pitch, ¿no? Le disparo con pitch. No le daño. No le daño al otro. Qué perro del infierno. Vale, pues este que se. Esta que se cubra. Pero espera. Ay, que el reflejo es individual. Caca. Con Edge, como me puedo mover, me puedo quedar aquí y dispararle. ¿En serio no le doy? Si le doy aquí. ¡Ay, qué rabia! Vamos a activarnos esto. Y le mato con la Rabbids. ¿Vale? Vale, listo. Y tengo protección, pero vamos a activarnos el reflejo también. Que ahora salen más monstruos. Entonces ya me preocupo un poquito más. Vamos a pasar el turno. ¿Qué me sale ahora? Otros fantasmas de estos.
Uy, la Peach. Igual hay que moverla, ¿eh? Está recibiendo bastante daño. Van a por la Peach a muerte, ¿eh? Estoy por subir. Espérate. Estoy por subir con uno de estos. Vamos a hacer primero acelerón, daño a todos, con esta puedo curar desde aquí, ¿eh? Sí. Pues sí, vamos a curar. Vale, muerto este. Con Edge. Acelerón. Acelerón. Y ya está. Y lo que voy a hacer va a ser... La Rabbit la dejo donde está. Con Edge. Me subo. Me voy a subir con Edge. Y voy a saltar con Peach. Me la están focuseando. Y yo les voy a focusear a ellos. Daño en área. Solo mato a uno. Pero si me activo esto otro. Que son débiles. Ojito, ¿eh? Ah, espera, que aún encima tengo... Espera, no les mato. Les mato a todos. No tengo ni que gastar acelerón. Pero voy a gastar un acelerón. Me apetece. No tengo más, ¿no? No. Que si me pongo aquí... Les mato a los tres. Perfecto. Oye. Creo que... Jugada maestra. No me hizo falta nada más. Pasamos de turno. Y creo que me falta el último turno. Uno. Vale, no me ataca la Peach. Sale el otro. Vuelve a hacer la habilidad. Me la sacan. Y me la mata. Bueno. Muerta Peach. Por la cara, ¿eh? Lo voy a activar por la cara. No tengo nada mejor que activar. Acelerón. Acelerón. Y acelerón. Me puedo quedar tal que aquí. Con Edge. ¿Qué es esto? Invisibilidad. Pues vamos a dar invisibilidad. Y ya estaría. Realmente ya estaría. ¿En serio no le golpeo? Ah, vale. Con la Rabbit, ¿a quién puedo atacar? Pues si a este le mato, pues vamos a matarle. Que con el otro no le mataba. Le da focus al otro. Y con este... Listo. Turno del enemigo. Y hemos sobrevivido. Así que... No hay más. No pueden atacarme. Bueno, por poder pueden, pero no me atacan. Pero ¿cuántos héroes salen? Batalla superadita. Batalla superadita. Vale, creo que bastante bien. 20 minutitos. Me he liado un poco al principio. Pero, oye, ha salido perfecta. Con Peach me he querido bajar y tal. ¿Pude habérmelo ahorrado? Pues seguro.
Esto va a ser el bloque... ¿No? ¿Qué es esto? ¿Arco certero? ¿Qué es esto? Arco certero, pues será de... De Luigi, ¿no? Arco certero de circuito. Bah, no tiene gran detalle, ¿no? Este mola porque me recuerda al de... Al del Breath of the Wild. Vale. ¿Y qué me falta aquí? Me falta para encontrar el bloque oscuro. No sé si es que me falta una zona por investigar o qué. ¿Sabéis lo del principio? Voy a acercarme un momento a ver si coincide que hoy veo dónde tengo que subirme o bajarme o meterme. Vamos a meternos por aquí. ¿Sabes? Me falta el bloque oscuro para meterlo en el otro lado. Y romper el último ojo que me falta. A ver, ¿este qué me dice? Astros y estrellas. Ursa lo tiene más crudo que la gelatina. Vale. Astros y estrellas. Que sí, pesado. Cállate. ¿Sabéis? Es que por aquí no veo nada. ¿Cuánto nos queda? Por aquí no veo. Ya debería viajar, pero... Joder, me da rabia. Voy a meterme otra vez por aquí. ¿Aquí había algo? No había nada. Es que creo que lo único que me queda por investigar es esta zona de aquí. Pero bueno. Me gustaría encontrarlo en cámara, pero... Si no lo encuentro, pues no lo encuentro, chicos. No, no hay más. Si lo encuentro en algún momento, creo que voy a ir pasando al siguiente capitulito. Al siguiente vídeo. Y si lo encuentro ahora, daré una mini vuelta mientras se sube el vídeo. Y si lo encuentro, pues enchufo cámara y ya está. No sé si aquí... Porque también me falta esto de aquí, este puentecito para llegar ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me queda algo más! ¿Y cómo llego hasta ahí? Vale, 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 vale. Voy a hacerlo en el siguiente vídeo. Voy a investigarlo en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya facilitado el cazafantasmas con mi técnica de protección, invisibilidad y todo esto. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.